Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Bordas, soy músico, guitarrista, compositor de tango, también soy docente, actualmente jefe de área de la carrera de tango de música popular en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, una de las primeras escuelas de música popular de toda Latinoamérica, y quiero expresar mi apoyo especial y de una manera muy sentida a la querida Universidad de Buenos Aires en estas aperturas de las jornadas de clínica de la urgencia. Les mando un abrazo y un beso grande y fuerza a todos y a todas. Les mando este video en apoyo a las jornadas académicas de la UBA y mi apoyo a la educación pública y a la UBA en particular. Saludos, Marcos. Ya desde el comienzo de la carrera como estudiante de psicología, yo intuía que el arte tenía una relevancia fundamental para trabajar con la subjetividad. De hecho, bueno, cuando me recibí, después fui docente de teoría y técnica de grupos, que era una materia que me había impactado particularmente en ese momento, Cátedra Fernández, que trabajaban con psicodrama, y por supuesto el psicodrama toma herramientas del teatro, ¿no?, para trabajar con la subjetividad. También me metí en el Frente de Artistas del Borda. Bueno, y casualmente mi última materia antes de recibirme fue Clínica de la Urgencia. Voy a aprovechar esta casualidad. La pasantía en ese momento consistía en ir los domingos, muy temprano en la mañana, al servicio de mujeres del Hospital Borda. La profesora entrevistaba a una paciente y los estudiantes tomábamos apuntes sobre su relato, sobre su discurso, para luego elaborar un trabajo. Ese domingo era el Día de la Madre. La enfermera nos había advertido que las locas, así le llamaba ella, las locas estaban más locas que nunca porque este día las alteraba, por lo que íbamos a encontrar a todo el mundo muy, muy medicado y que había medicado menos a esta paciente que íbamos a entrevistar porque, bueno, era la elegida para ser entrevistada. A mí, bueno, por supuesto, yo venía de una práctica en el Frente de Artistas, todo esto me hacía pregunta, decía qué importante, ¿no?, el arte como herramienta para, no para reemplazar la medicación, ni mucho menos, pero sí para armar un diálogo ahí con la medicación y con el tratamiento, ¿no? Eso fue lo primero que pensé. Empieza la entrevista de la profe, no recuerdo el nombre de la profe, a esta paciente. Éramos 8 estudiantes, la profe y la paciente, en un cuarto muy, muy pequeño. Se asoma la enfermera y le dice a la profe: te cierro la puerta así no te joden las locas de afuera, te abro en una hora, ¿te parece? Sí, bueno, eran las 10 de la mañana. Las personas no podían acceder al cuarto, pero nosotros tampoco teníamos la posibilidad de salir del cuarto. Ahí empecé a entender que a mí había algo del encierro que me perturbaba profundamente, no lo sabía hasta ese momento. Se hicieron las 11, nuestra paciente seguía hablando de hijos que había tenido con Michael Jackson, con Phil Collins, y una teoría muy, muy hermosa, en términos de relato, de por qué ella era la elegida, ¿no?, para ser la madre de los hijos de estos músicos. A las 11 y 5 empecé a inquietarme porque la enfermera no aparecía. 11 y 10 le dije a la profesora con mucha vehemencia que por favor abrieran la puerta, que hiciera algo para que se abriera la puerta porque yo no daba más, estaba a punto de entrar en una crisis. La profesora empezó a golpear la puerta, empezó a gritar que por favor abran, que tenía una alumna descompensada. La paciente detiene el relato por primera vez, mira a mis compañeros y me mira y dice: pobrecita, enloqueció. Lo que enloquece es que la llave la tenga el otro, fue la conclusión de ese trabajo, que además de analizar, bueno, algo del relato de esta paciente, en realidad lo centré más en una reflexión institucional, ¿no? Y ahí ya empecé a hablar de la importancia, ¿no?, de las herramientas artísticas para trabajar con la subjetividad. Y pensé particularmente que el arte para mí es esa llave, es la oportunidad, es un instrumento para que la llave la tenga yo. Es una herramienta para expresar la propia voz, para una herramienta no de evasión,
pero sí de salida, ¿sí? De salida del automatismo, del gris, de lo habitual, del cotidiano, cotidiano, digamos, como poder a través de la herramienta artística darle más brillo a la cotidianeidad y poder sin duda tramitar la vida, más allá de las urgencias, la vida. Ni hablar que el arte, además la actuación, es en un campo colectivo, por lo que ya el ponerse en contacto y en diálogo con otros genera una enorme transformación. Tanto del que percibe el arte, del público sería, como de quien lo ejecute, fundamentalmente de quien es, ¿no?, el artista o el que tiene a disposición esas herramientas para transformar al otro y transformarse. Como docente también soy una herramienta que a su vez provee de herramientas para que los otros puedan expresar lo propio, la propia voz. Bueno, de eso se trata. Gracias. Bueno, hola a todas y todos. Esta fue también una sorpresa, porque en realidad le habíamos pedido para el espacio de arte, Lorena Reisis, le extraje de su preciado espacio de arte. Aprovecho para agradecerte, felicitarte y en tu nombre a todas las compañeras que están en ese grupo, a los artistas que nos ofrecieron su obra. La verdad es que es como muy hermoso ir armando. Y cuando llegó este video dije, tiene que estar en esta mesa, ¿no? En esta mesa donde vamos a conversar un poco sobre esta materia de musicoterapia. Yo voy a decir unas palabritas y después le voy a abrir paso a mis colegas. Bueno, dictar desde la primera cursada la materia psicopatología en la carrera de licenciatura de musicoterapia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires constituye un verdadero desafío. Esta materia se incorpora a la currícula en el momento en que se toma la decisión política de que se transforme en licenciatura, lo cual implica poner en relieve el valor de esta disciplina en el campo de la salud mental. Antes eran musicoterapeutas, duraba un año menos, no había CBC. Esta sería como la diferencia para, bueno, quienes no saben de esta transformación. Trabajar con otros, que la especificidad del campo, que la importancia de sus intervenciones sea valorada en el campo médico, por ejemplo, exigirá de los licenciados en musicoterapia excelencia, credibilidad, decisión para ser convocados en las instituciones eminentemente médicas, en la mayoría de los casos, si van a trabajar en un hospital o en una clínica, y con la perspectiva de la ley de salud mental. En esta práctica no se trata de ejecutar música para amansar fieras ni para entretener las largas horas de los pacientes internados. Se trata de una verdadera disciplina, de una posición en relación a la clínica. Esta ha sido nuestra brújula desde el primer momento al diseñar un programa riguroso que recorriera la psicopatología desde el psicoanálisis, que es nuestro modo de leer la clínica, a la vez que partiendo de los paradigmas de la psiquiatría, sitúe como punto de partida la relación con la ética en juego. Fabián Jagman nos decía que la ética es hacia dónde vamos, hacia dónde entendemos la cura, ¿no? Durante la cursada nos detenemos a leer a Freud, que viniendo de la neurología, reino de lo normal y lo patológico, escribe en 1901 la psicopatología de la vida cotidiana. Freud, que hizo su formación en medicina, neurología, y en tiempos de sus primeras publicaciones psicoanalíticas y estudios sobre la histeria, publica este tratado de 300 páginas en la que introduce lo psicopatológico en la vida cotidiana, en la normalidad, en la supuesta normalidad. Ubicamos también otro aspecto muy relevante
y es que en todos los capítulos Freud dará testimonio de su anormalidad, de su patología, de lo que no anda en él, introduciendo así una tensión entre el saber médico y el saber del psicoanalista, entre lo normal y lo patológico. Con los estudiantes descartamos la posibilidad de objetividad absoluta en este campo y hemos ido entendiendo que los grandes modelos teóricos y clínicos que han variado en cada época se sostienen enlazados al concepto de salud, enfermedad, cura, síntoma, institución, ciencia. Que notables filósofos, médicos, psiquiatras, psicoanalistas fueron construyendo una teoría según la ética que los atravesaba. Leímos a Jacques Alain Miller, quien es taxativo, afirmando que no hay clínica sin ética, es decir, sin el hacia dónde vamos, porque la política es la ética. La experiencia analítica deja entre paréntesis los valores e ideales comunes a todos, incluida la cura, y al mismo tiempo sostiene una política, la ética del caso por caso, del bien decir, del uno por uno. Esta perspectiva conmueve a los alumnos, particularmente cuando la enlazamos con la dirección de la cura y debatimos acerca de la libertad de la táctica. ¿Será la música o el silencio? ¿La palabra o la pausa? ¿El movimiento o la quietud? Reflexionando también acerca de la estrategia de la transferencia, su incidencia en el diagnóstico bajo transferencia, sus particularidades en neurosis y psicosis, que conduce a la cautela, al cuidado en las intervenciones. En estos años, y con el acompañamiento de Leandro Bisolini, los estudiantes se dirigieron al Hospital Borda, e incluyéndose en la Colifata, se acercaron a ese espacio en el que la salud y enfermedad se desbordan, en el que el arte, la creación y la invención posibilita, como nos decía Laura, anudamientos singulares en un espacio colectivo. Así, la observación de los pacientes, sus testimonios, la localización de su sufrimiento, el diagnóstico, cobran diferentes alcances dependiendo del observador de lo que allí acontece. En esos años estuve acompañada, en todos estos años, con diversos docentes extraordinarios, con también otros analistas que nos fueron, que fuimos invitando. Y quiero nombrar a Araceli Marchesotti, con su excelente trabajo sobre infancias y sus presentaciones clínicas más complejas. Ya he mencionado a Leandro Bisolini, quien siendo alumno para transformarse luego en un articulador fundamental entre ambas disciplinas, Lola Torres, que hoy no está, pero es docente alumna y nos ofrece su entusiasmo, claridad, compromiso, Verónica Perelli, a quien conocí como estudiante en Clínica de la Urgencia y luego, bueno, a partir de esa experiencia que relataba ayer de incluirse en ese dispositivo de Cromañón, bueno, ella fue haciendo también su propio recorrido hasta llegar al doctorado y bueno, y se incluyó con gusto en este desafío en el cual los estudiantes nos relanzan una y otra vez a pensar sin estándares, ¿no? En los últimos años celebro el acompañamiento de mi querida amiga Alejandra Rojas, quien demuestra día a día y desde hace muchos años su deseo decidido por la transmisión en la universidad, a quien le agradezco la interlocución permanente de un valor incalculable. La transmisión siempre es un desafío y en este caso lo celebro clase a clase, muy acompañada, especialmente con Araceli Marchesotti, que le pone una pasión a la cursada, a hacer un espacio, los alumnos lo saben, ¿no? Como de compromiso, de interlocución, de presencia, de ir pensando vez a vez qué vuelta darle, qué nos devuelven los alumnos,
qué es lo que provoca y qué es lo que aburre, ¿no? Como ir tratando de que la transmisión sea un desafío y acercar a los estudiantes de musicoterapia a este modo de leer, ¿no? De leer y de diagnosticar y de pensar. Y como decía Vivi Mossi en la otra mesa, de provocar, de sembrar algo, bueno, que algo de esto los toque y bueno, luego decidirán, ¿no? ¿Qué prende? Entonces les decía que la transmisión es siempre un desafío y en este caso lo celebro clase a clase. Aprendemos con ellos, pensamos en los límites y alcance del abordaje múltiple en las instituciones, debatimos, acordamos y disentimos muchas veces, sin duda vivificamos la clínica vez a vez. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. Es un gusto para nosotros. Es una alegría contar con los estudiantes de psicopatología en musicoterapia acá. Yo voy a presentar brevemente a mis a los compañeros de mesa, a Leandro Bizzolini, que en nombre de Inés, es licenciado en musicoterapia, es docente de grado en la licenciatura en musicoterapia, es docente en extensión universitaria de la Facultad de Psicología de la UBA, es investigador UBA-SIT y maestrando en psicoanálisis por la UBA. Verónica Perelli es doctora en educación, profesora y licenciada en psicología, docente en psicopatología en musicoterapia y en la práctica profesional clínica de la urgencia. También es docente en la materia de educación y discapacidad de la Facultad de Psicología, perdón, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora del Instituto de Investigación en la Educación Superior de ADUBA y del proyecto Políticas Educativas y Regulación del Trabajo Docente en la Ciudad de Buenos Aires, entre otros títulos. Yo quiero contarles que para diseñar esta mesa nos tomamos tiempo y mucho intercambio para elegir el hilo conductor de lo que nos interesa transmitir. Contamos, claro, con la brújula de Inés, siempre clara, firme, potente, que nos despeja la bruma. Y bien, nos interesa transmitir entonces la orientación teórica y de trabajo de la cátedra Psicopatología en la carrera de Musicoterapia, y lo vamos a hacer a partir de un caso clínico abordado desde la musicoterapia para poner de relieve la importancia de la formación en el conocimiento de los cuadros psicopatológicos y su incidencia para pensar la estrategia de la transferencia haciendo uso de los recursos propios de la formación del musicoterapeuta. Le paso la palabra a Leandro. Llegó, ¿eh? Estamos. ¿Llegó? Sí, sí. Hola. Bueno. Comparto una pequeña viñeta que fue otra forma de transmisión que fuimos encontrando también, ¿no? Es una alegría compartir y que comenten Araceli, Verónica, Inés, ¿no? Bueno, la titulé de la experiencia de composición de canciones al lazo social, ¿no? Walter, de 20 años, llega al hogar a sus 14 años, ¿no? El hogar es una institución convivencial con rehabilitación. El proyecto de hogar está destinado para niños y adolescentes de hasta 18 años, pero actualmente hay jóvenes de hasta 25 años, ¿no? Son en su mayoría residentes derivados de defensorías que están judicializados, que han sufrido vulneración de derechos. Interviene en la derivación además salud mental, ¿no? Actualmente Walter convive en el hogar con 24 varones, ¿no? En la red familiar, el padre, la madre, tiene impedimento de contacto, 4 hermanos. 2 están en otros hogares, se vincula esporádicamente con el padre, ¿no? Ha estado en situación de calle,
Al ingresar cuenta con una serie de diagnósticos, ¿no? Trastorno psicótico, trastorno del lenguaje mixto, retraso mental, hipoacusia neurosensorial bilateral moderada. Impresiona desganado, con un gran aplanamiento afectivo. No habla mucho y contesta con escasas palabras. Hostil por momentos, se irrita con facilidad, ¿no? En especial se irrita cuando es convocado a incluirse con otros o le piden que haga algo que no es de su interés. Como datos a considerar, se destaca que desde su ingreso expresó predilección por concurrir al espacio de musicoterapia, no así a otros espacios, ¿no? Otro dato significativo es no querer concurrir en modalidad grupal. Él quiere participar solo, ¿no? El musicoterapeuta oferta desde su encuadre y le pregunta qué quiere hacer. Desde este posicionamiento ético, ¿no?, cada musicoterapeuta sostendrá una oferta distinta del recurso sonoro musical según la lógica de cada caso y a partir de los trazos singulares que definen su estilo, ¿no? Así surge el interés de cantar. Disfruta de las experiencias musicales que incluyen el trabajo con canciones. Particularmente le gusta cantar con acompañamiento instrumental, acompañado con la guitarra o el teclado que realiza el musicoterapeuta. Él no quiere hacer cualquier cosa, ¿no? Anota las canciones que quiere aprender y se las hace saber al musicoterapeuta. Luego manifiesta interés en poder tener un cuaderno de música. Refiere que el padre tocaba la guitarra y recuerda que a su mamá le gustaba cantar. Pero no puede brindar datos precisos, la información es confusa, no recuerda con claridad, no quiere hablar mucho del pasado. El musicoterapeuta propone algunas canciones de repertorio popular y advierte que conoce muchas, las reconoce, impresiona tener un buen bagaje musical. Este interés y el gusto por cantar lo sostuvo todo el tiempo. Walter practica las canciones seriamente, quiere que le salgan bien. Puede interpretar, canta generalmente una intensidad media alta, proyecta muy bien la voz, es generalmente muy afinado, tiene un gran sentido rítmico. En un momento, advertido ahora de que le sale bien, quiere que lo escuchen y busca algún referente de la institución. No le interesa en un principio ser escuchado por sus pares ni compartir el espacio de trabajo. En ocasiones sucede que no quiere finalizar los encuentros y dejar el espacio para otros de sus compañeros. Se pone irritable y se enoja. Walter, músico. El musicoterapeuta le ofrece cantar en distintas oportunidades para las celebraciones que se hacen en el hogar, festejos de cumpleaños, fiesta de la primavera, fiesta de fin de año. Estas celebraciones se hacen muchas veces con otros hogares. Él accede con entusiasmo, es presentado por el musicoterapeuta como el músico para estas ocasiones, ¿no? Él canta con micrófono y amplificación y se arma una especie de escenario. Cantar con otros. A partir de un nuevo ingreso a la institución, Walter notó que a su nuevo compañero le gustaba también hacer música. A quien le gustaba la música urbana, componía letras que muchas veces improvisaba y grababa a partir de una aplicación que tenía en su celular. Esto despertó gran interés en Walter y en otros de sus compañeros, ¿no? El musicoterapeuta decide armar un taller de música donde participan de 5 a 7, ¿no?, participantes ahí del hogar, concurrentes, interesados en hacer música urbana, ¿no? Se observa un cambio en su forma de vestirse, peinarse, intenta imitar a sus nuevos músicos que escucha. Walter, compositor. Participa activamente del taller, disfruta de realizar grabaciones y empezar a componer sus canciones. En los encuentros se hacen en ocasiones composiciones grupales, ¿no? Dichas composiciones implican ponerse de acuerdo, negociar con otros. A veces expresa poca tolerancia a las propuestas de sus compañeros, ¿no? En las letras de canciones se observa cierta dificultad para seguir una idea directriz, son de contenido generalmente delirante. Las letras de las canciones son generalmente enlazadas por homofonía. Grabaciones y redes sociales. Walter comienza a editar sus canciones y aprende a manejar programas de edición de videos. Compone por fuera de los días que asiste a musicoterapia. Decide armarse un canal de YouTube que le permita armar lazos por fuera del ámbito institucional.
Walter se nombra como músico. Se siente parte de la comunidad de los músicos que hacen música urbana. Comienza a ir a batallas de rap ahí cerca del hogar también, ¿no? La escucha de las grabaciones. En las sesiones se dedica un tiempo a escuchar sus producciones y a escuchar con detenimiento, ¿no? Generalmente concurre con muchas grabaciones que hace entre semana. El musicoterapeuta ayuda a ordenar, a seleccionar algunas para trabajar y poder mejorar. Walter, músico y ahora trabajador. Actualmente Walter consiguió trabajo como empleado en una confitería. El dinero lo destinó en su mayoría a comprarse ropa y a poder grabar en una sala de grabación. Los trastornos del lenguaje persisten, pero la irritabilidad y hostilidad con la que muchas veces se presentaba se han atenuado. Sin embargo, logró cierta autonomía en su desempeño diario para viajar. Ha logrado poder sostener su trabajo y hacer nuevos lazos por fuera del ámbito institucional. Bueno, está acá la viñeta. Bueno, un poco mi pasión por el detalle clínico hizo que no pueda perderme la ocasión de comentar brevemente el caso de Walter que nos propone Leandro. Primero quería subrayar un detalle que Leandro menciona al inicio acerca del dispositivo que recibe a Walter, un hogar convivencial con rehabilitación que recibe a niños y jóvenes de hasta 18 años. O sea, una institución que aloja distintas urgencias. Leandro precisa que en la actualidad hay jóvenes de hasta 25. Yo me detuve en ese detalle para interrogar a qué puede responder esa permanencia. Si está señalando algo de la situación institucional actual. Como dice Inés en sus libros, las instituciones están atravesadas por la época y por las problemáticas de salud mental, las problemáticas sociales, de consumo, entre otras. La situación de Walter es de mucha vulnerabilidad. Su red familiar es muy precaria, apenas conectado al papá. Situación que nos dice del desamparo de este jovencito. Eso urge en la estructura subjetiva. Nos cuenta también de los diagnósticos que recibió ya en sus cortos 14 años, desde la perspectiva médico-psiquiátrica. Más allá del reloj y de la asistencia, el musicoterapeuta se toma tiempo para observar y para acercarse a Walter. Nos describe su modo de presentación. Dice, desganado, hostil por momentos, apenas habla y se relaciona con otros. Un mundo subjetivo poco poblado, la relación al otro, cuando no es mínimo, está cargada de tensión y de amenaza. El otro de Walter, cuando se asoma, encierra un peligro ante el cual el sujeto guarda distancia o se crispa y se pone en guardia. Ante la oferta aparece un primer interés en la música y en la propuesta de musicoterapia. Un primer punto de colocación libidinal con la condición de participar solo. Leandro entrecomillaba este participar solo. El musicoterapeuta le pregunta qué quiere hacer. Cantar, responde. Y lo acompaña entonces con los instrumentos y con su posición dócil a la transferencia. Pronto Walter acentúa ese interés. No quiere hacer cualquier cosa, quiere hacerlo bien. Quiere llevar registro y hacerle saber al musicoterapeuta lo que quiere. Un pedido que se orienta al otro. Un otro discreto que porta un saber sobre lo que le interesa al sujeto, pero que no aplasta con ese saber. El musicoterapeuta toma nota y lo ayuda a ordenar ese interés y el saber que el sujeto va produciendo y abriendo. Respeta la distancia que el sujeto marca.
Del pasado, dice, no quiere hablar. Cantar canciones del repertorio musical será su manera de recordar, de decir sobre esas marcas del pasado, de contornearlas. Otro momento en el que Walter advierte que le sale bien cantar y el interés expande. Ahora quiere que lo escuchen. Primero los referentes adultos, LMT, fuerza dulcemente cantar con otros en otros lugares, el sujeto consciente. Un público comienza a poblar su mundo. El imaginario se organiza de manera que una escena se monta sobre el mundo. Ser músico, presentarse con ese nombre, toma una consistencia novedosa para el sujeto. Otro paso. Este imaginario, su interés por la música y por el canto, y el lazo al otro, se complejizan con la llegada del compañero que, a la manera de un doble imaginario, le permite acercarse a otra expansión de su interés, no sin desafiar el equilibrio de su mundo asegurado, pero también le permite explorar y elaborar un orden de semblante con el que hasta el momento el sujeto no contaba. Movimiento que inaugura una nueva inserción en el mundo y en la vida. Armado con un semblante que, si bien reina con rigidez en la vida del sujeto, tiene para él la función una función en la regulación del goce, que le permite ir de la fragilidad y la hostilidad en el lazo a las batallas de rap, del encierro en su mundo despoblado libidinalmente a trabajar con otros, a mejorar, como dice Leandro en su pasión por cantar, y a darse a ver con pares en su canal de YouTube. Y para terminar, quería compartir una reflexión sobre una frase que estuvimos debatiendo con Leandro de un libro que tenemos en la bibliografía de la cátedra, esto lo estoy tocando mañana, de un invitado, Pablo Friedman, es el este recorte a partir de un comentario que hace Pablo Friedman sobre un recorte que hace sobre la bibliografía de Miles Davis, donde en determinado momento el papá de Miles Davis cuenta que el padre le dice: Miles, ¿oyes ese canto que canta allá afuera? Es un sinsonte. Un sinsonte es un pajarito que copia el canto de otros pajaritos. Es un sinsonte, le dice. Copia el canto de los demás. Y le dice, y le aconseja que no quiere ser como el sinsonte, que busque su propia voz, su propio canto. Les contaba que debatimos esto con Leandro y esta frase, que de hecho es una frase preciosa y es iluminadora, pero como somos psicoanalistas y ponemos y pensamos el caso por caso y ponemos en valor los arreglos diversos y singulares con que cada quien puede armar una vida, entendemos también que a veces, para algunos sujetos, la fórmula del sinsonte también puede ser un orden de solución. Hola, ¿se escucha bien? Bien. Bueno, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a Inés, porque esta mesa que hoy tiene lugar no acontece solo aquí y ahora, sino que inició en el momento en que la pensaste. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una vez más provocó lecturas, escrituras, discusiones, debates,
en nuevos textos y en textos ya muy trabajados con nuevas lecturas. Motivó a hacer un recorrido por la obra de Freud y de Lacan en búsqueda de las citas en las cuales se nombra la música, que llevaron a preguntarnos si sostener que Freud y Lacan no se ocuparon de la música, como se sostiene en varios artículos, no es reducirla a un enunciado. Porque entiendo que hay un decir acerca de ella cuando Lacan habla de lo que resuena, de resonancias, de cadencias, de notas, que me invita y los invitamos a releer los textos en esta clave. Agradecer también a Ara y a Lean por la amistad y la transferencia de trabajo y por el esfuerzo de formalización del caso, que es realmente hermoso, y permitir articular con muchos conceptos del psicoanálisis, que claramente no van a poder ser trabajados todos hoy, desplegados todos hoy, pero donde se podría tomar lo institucional, el atravesamiento institucional, la transferencia, la función analítica, de eso sí vamos a hablar hoy, del deseo del analista, de los diagnósticos, de la diferenciación diagnóstica médica, psiquiátrica y la estructura psicoanalítica, y de las presentaciones de los pacientes, ¿no? De cómo se presentan los pacientes. Digo, da para hablar sobre muchos conceptos a desarrollar psicoanalíticamente. Y antes de introducirme en la conversación misma del caso, quiero compartir una cita de Eric Laurent, de Psicoanálisis y Salud Mental, que es del año 2000, pero que tiene plena vigencia en este momento, acerca del analista ciudadano. Eric Laurent nos dice que los analistas tienen que pasar de la posición del analista como especialista de la desidentificación a la del analista ciudadano. Un analista ciudadano en el sentido que puede tener este término en la teoría moderna de la democracia. Los analistas han de entender que hay una comunidad de intereses entre el discurso analítico y la democracia. Pero entenderlo de verdad, afirma entre signos de admiración. Hay que pasar del analista encerrado en su reserva crítico a un analista que participa, un analista sensible a las formas de segregación, un analista capaz de entender cuál es su función y cuál le corresponde ahora. Las jornadas vienen demostrando eso, que la práctica analítica es útil y eficaz, y que la comunidad de intereses entre el discurso analítico y la democracia está hoy más presente que nunca. Pasemos al caso. El caso que nos ofrece Leandro se titula De experiencia de composición de canciones al lazo social. El título de un caso no es un tema menor. Anuncia, en pocas palabras, para qué alguien hablaría de un caso, qué el caso da a ver. Y efectivamente, el caso nos permite ubicar cómo se va conformando la posibilidad de un lazo como efecto de las intervenciones. Posiblemente causada por las jornadas, estas intervenciones se me ocurrió puntuarlas como escanciones. Recordarán que el término escansión en poesía remite a la división de un verso con fines analíticos y descriptivos en los que se busca identificar las unidades métrico-rítmicas. Y es incorporado por el psicoanálisis tanto como un momento de vaciamiento de sentidos preexistentes como de efecto de sentido. En primer lugar, me interesa marcar el párrafo que inicia con datos a considerar que se destacan. Párrafo que precede al de la serie de diagnósticos con los que ingresa. El musicoterapeuta, y acá digo Leandro, porque ahí estás en función analítica, me gusta esto porque no se trata del título, sino se trata de la función, no desconoce de estos, no desconoce de los diagnósticos, pero no busca al sujeto en los datos diagnósticos, sino en los datos singulares. Y nos dice, desde su ingreso expresó predilección por concurrir al espacio de musicoterapia, no así a otros espacios. Y no querer concurrir en modalidad grupal. Él quiere participar solo. Luego oferta desde su encuadre y nos comparte su posición, un posicionamiento ético-psicoanalítico, en el que como musicoterapeuta sostiene una oferta distinta del recurso sonoro-musical según la lógica de cada caso y a partir de las trazas singulares que definen su estilo.
Y realizo una primera pregunta. ¿Qué querés hacer? ¿No? Ahí. Y ahí voy a ser insolente porque voy a dar una continuidad con la mesa anterior donde nada menos que, Fabián Scheckman habló de la dirección de la cura y los principios de su poder, pero me parece que es pertinente para trabajar el caso, al menos yo lo tomé desde allí. Es un texto de 1958 y muchos lo recordarán, pero tenemos muchos estudiantes afortunadamente de musicoterapia aquí presentes, así que vamos a puntuarlo más despacito. Lacan establece una comparación entre lo que se pone en juego en el análisis y aquello que acontece en la guerra, tomando como referencia a Carl von Clausewitz y su obra De la guerra. Y muy sucintamente voy a nombrar que en ella sostiene que la misma implica un verdadero instrumento político en tanto se trata de la continuación de las gestiones políticas por otros medios. Delimita tres niveles diversos: el de la táctica, ya lo hemos nombrado varias veces, Inés también lo trajo hoy, el de la estrategia y el de la política, que circuló durante toda, hizo serie en todas las jornadas. La táctica como disposición y conducción de los combates. La estrategia, una operación de mayor amplitud al efectuar la combinación de los mismos con el propósito de poder alcanzar el objetivo político que constituye el fin de la guerra. Y el elemento político fundamental en el plan de toda guerra, que es el punto que hoy queremos destacar. Lacan toma estos niveles y los piensa en relación a la dirección de la cura. Allí es el analista quien debe dirigirla y que, al igual que el paciente, también debe pagar. Ya sea en la totalidad, en la total libertad de sus palabras, las cuales se ponen en juego vía la táctica de la interpretación, aquí es más difícil porque estamos hablando de una estructura psicótica, se trabaja desde otro lugar, pero bueno, a partir del desdoblamiento que sufre su persona en la estrategia que implica el manejo de la transferencia. Que aquí bien se ve cómo se establece, cómo se va armando ese lazo transferencial, que después le permite un lazo al otro, ¿no? Agregando que el analista es aún menos libre en aquello que domina, estrategia y táctica, a saber, su política, en la cual haría mejor en ubicarse por su carencia de ser que por su ser, ¿no? No se trata de la persona del analista, sino del ser. La dimensión en la cual es menos libre de su acción y constituye el fin político que comporta para el análisis la función del deseo del analista. Por eso nos importaba ubicar así el deseo de la analística como la política del psicoanálisis. Me detengo ahora en otro párrafo. Ay, se me abrió algo. Ay, perdón. Me detengo ahora en otro párrafo. Él no quiere hacer cualquier cosa. Anota las canciones que quiere aprender y te las hace saber. Y manifiesta incluso interés en tener un cuaderno de música. Se restituye allí algo del circuito de la palabra, y se pone en juego la restitución de un otro. Comienza a hablar de sus padres, pero, nos comparte Leandro, no quiere hablar mucho de su pasado, y como también Marco Vara, no se insiste. Otra canción, otro movimiento, es cuando le ofreces el repertorio popular de canciones, ¿no? Y él las toma. Ahí encuentro el armado de cierto lazo transferencial, donde empieza a iniciarse ese lazo transferencial. Y me resonó una frase de Cristian Alberti, pensando en la época actual, acerca de la transferencia, que ella dice que cuando impera el amo, como amo, la política de las cosas, la transferencia es una de las pocas experiencias que todavía pueden sorprender. Me parece muy interesante como para traer. Y ahí se produce una nueva torsión, ¿no?, de su posición, de no querer ser escuchado por sus pares a querer que lo escuchen. Y aparece también un significado que es ser nombrado el músico. Más canciones, más movimientos, ya estoy. Esta vez, ante el ingreso de un nuevo compañero, que ciertamente es del orden de lo azaroso, pero que allí también vos pescás este interés de él por ese compañero y decidís armar un taller de música.
El sujeto, sabemos, funciona con identificaciones, en este caso identificaciones imaginarias, que le permiten vincularse con el otro de modo tal de construir o quedar inserto en el lazo social. Bueno, lo que sigue lo voy a reducir en un párrafo. Walter comienza a editar sus canciones, aprende a manejar programas de edición, compone por fuera de los espacios de musicoterapia, se siente parte de la comunidad de los músicos, puede sostener un trabajo y hacer nuevos lazos por fuera del ámbito institucional. Recordemos que Lacan en el Seminario 20 nos plantea que el vínculo social no se instaura sino anclándose en la forma como el lenguaje se sitúa y se imprime. Se sitúa en lo que bulle, a saber, en el ser que habla. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Precioso el caso, preciosos los comentarios. Ya se nos acaba el tiempo, pero quería decir, por ahí articular esto con algo que se trabajó ayer en la mesa de acompañamiento terapéutico, en el cual también de cómo puede ser transformador el encuentro con alguien que transforma el ruido, ¿no?, en algo que permita nombrarse y ser nombrado ante los otros, ¿no? Porque me parece que, sobre todo, ciertos casos de pacientes que están complicados y que es complicada la convivencia y complicada la vida en la familia. ¿No? El caso de ayer era del niño que los padres decían ni le hable porque no entiende nada, como el trabajo con, en un abordaje múltiple, ¿no? Ese niño, una mamá termina diciendo, es músico, ¿no? Su gusto por la percusión o el instrumento. En el caso que traía Leandro, con otra edad también y demás, pero el músico, el compositor, también es un modo de nombrar, como decía Ara, bueno, tal vez no se trate del acto creador, ¿no? Tal vez se trate de poder al lado de otro que oriente, que acompañe, pero que posibilite también hacerse un nombre, ¿no? Y ante los otros, y el modo en que los otros lo nombran. O ayer las distintas mesas donde se trabajó el tema del autismo, entendido desde esta orientación, ¿no?, que es la orientación lacaniana, también era como se notaba esta cuestión, ¿no?, en los casos asombrosos, ¿no?, de esos autistas que traía Mauricio Beltrán, ¿no?, como que se las arreglan solos porque con internet se vuelven famosos con un montón de seguidores, es un arreglo, y para otros es esto, es alguien al lado que acompañe, que desde una posición, ¿no?, para hacer la vida más vivible, ¿no?, para él, para los otros. Entonces me parece que es precioso, son testimonios verdaderamente, ¿no?, de lo que la clínica del autismo o de la psicosis o de los pacientes graves nos enseñan. No escribir un caso es esto, no es, se trata de mostrar ni ejemplificar, sino de poder, quien lo escribe, en este caso Leandro, dar un testimonio de lo que ese caso le enseñó. Y esto es lo que también transforma la cuestión de la escritura, ¿no? Me parece precioso. Así que yo les agradezco mucho. Me encantaría si algún estudiante de musicoterapia, como verán, clima muy, muy íntimo, cálido, si alguno se anima a contar algo de lo que es esta experiencia, sería lindo. No vamos a forzar a nadie. No vamos a forzar a nadie, pero bueno, sí, dale, vení, y contanos que bueno. A ver, ¿se animan? ¿No? Nadie se anima. Bueno, no se animan. Bueno, no se trata de pasarlo mal, se trata en todo caso, bueno, de transmitir y, de, bueno, poder transmitir cómo esto vuelve, va, viene, y donde también el encuentro con los estudiantes a mí me ha permitido también pensar, siempre, porque yo me encontré con el psicoanálisis en realidad en el hospital, no en la universidad, se los contaba antes,
yo tuve el final del, de, mi cursa, de mis cursadas acá en la facultad con la Vuelta de la Democracia, y en realidad lo encontré en el hospital, en la sala de internación. Me evocaba mucho esto que decía Laura sobre el encierro, la locura, el enloquecer. Y sí, ayer estuvo Juan Dobón, Juan Mitre y Tomás hablando del hospital, Tomás de San Miguel. Y es esto, ¿no? Cómo el hospital un poco también te obliga, ¿no?, al abordaje múltiple, a entender que es tan complejo el sufrimiento humano que no hay una sola solución, ni una sola respuesta, ni una sola mirada. Y animarse a trabajar entre varios es un desafío. Y después, bueno, por supuesto, uno lo piensa desde el paradigma que lo atraviesa, ¿no? No se trata de hacer cualquier cosa. Pero pensar las intervenciones y pensarlas entre otros, y en eso estar con estudiantes de musicoterapia verdaderamente también nos fuerza a pensar y como dijo Fabián Scheckman, a una transmisión que les llegue, ¿no? No hablar en lacanés o en freudiano difícil, sino tratar de transmitir lo vivo y que también nos vivifique las experiencias de los estudiantes. Así que, bueno, en eso estamos, en este Moebius que va y viene, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, para terminar esta mesa, la invité a Romina Moschella, que es docente de la Cátedra Clínica de la Urgencia, que trabaja en el Hospital Estela Carlotto, y que además tiene un gusto por la poesía, la escritura. Entonces le invité que en este espacio leyera algo que escribió en esta semana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Inés, por la invitación, el espacio, y también, bueno, soy ex estudiante de la cátedra, ex concurrente, y me parece, bueno, estoy orgullosa de decirlo hoy en este contexto. Voy a voy a compartirles palabras que la llamé Oda a la Universidad y fue publicada en Sudestada, en la revista Sudestada, el miércoles. Me desperté después de la marcha, que fue multitudinaria, con esa emoción que ahí empezaron a circular las palabras. Tu inmensidad me abrazó, me extendió las manos, y en un viaje de ida me llevó por mundos inciertos y significantes. Sin esperar nada a cambio, me abrió la puerta grande y puso en duda todas mis certezas. Me dio un lugar en el mundo, en ese que elegí quedarme, dando la bienvenida al deseo de saber y acompañando el cierre de un ciclo en una práctica profesional en el hospital público. Me alojó en la clase obrera y estudiantil junto a la valentía de los 30.000 presentes en las aulas y en los pasillos. Esa valentía que me acompañó en el último final me envolvió en un abrazo con el temple cálido de la docente que no olvida ni perdona y movilizó mis hojas en blanco con el crujir de las convicciones de un mañana es mejor. Tu generosidad me dio una compañera y otra más, que entraman la postal que te recibe en ronda pintando la bandera, esa que nos hermana en tu defensa, pública, gratuita e inclusiva. Tus marcas de ternura me dieron la posibilidad de ser alguien que no sabía que podía ser, y sin escatimar la oportunidad de convertirme en la primera mujer universitaria de la familia. Tu grandeza me dio un diploma que vale para la licenciada y para la doctorcita. Y ese título, que orgullosamente llevo entre los libros bajo el brazo, se extendió a la genealogía de mis ancestras y hacia el porvenir de tus próximos 200 años. Tu curiosidad contagiosa me encontró trasnochada entre apuntes con aroma a café y embriagada entre páginas de la biblioteca. Me dio la palabra en debates inéditos y me transformó con la moción colectiva de la asamblea.
Me amarró con un pasaporte identitario, hecho panfleto, que guardo en el bolsillo izquierdo de mi mochila. Tu amparo académico fue asilo en las clases públicas en 2001 y en la virtualidad de la existencia pandémica en 2020. Y entonces, cada cuatrimestre que comienza, como diría el flaco Spinetta, es como dar amor, desde las trincheras de la docencia, donde habitan los sueños y los lápices siguen escribiendo. Ojalá que te encuentren resistencia. Gracias. Nos despedimos para el receso, nos vemos después. Nos vemos después y pasen por arte, por favor. Sí.